porque le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa, porque tenían un paquete de información sobre la refinería, que mire, arranca Dos Bocas al 50%. Bueno, pues de esa refinería. Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo, antes de la elección. Incluso llegaron a crear un ambiente, desde luego arriba, ¿no?, de que se iba a perder Veracruz, o mejor dicho, que Rocío Nale y el movimiento a favor de la transformación iba a perder Veracruz. Poco lo que hacían, ¿no? Se reunían los del bloque conservador con los empresarios, les mostraban encuestas en donde ya estaban empatados y que hacía falta nada más el último jalón y que cooperaran, y les quitaban dinero, los timaron, pues. Que debería Claudio X. González informar cuánto recibió, así como por oficio, ¿no? Se debe de pedir a la fiscalía que aclare lo de la familia Bartlett, con la información de ustedes, así también por oficio Claudio X. González debería decir cuánto dinero recibió, de quién, para la campaña. Pero también el Universal, que eso es lo que se me pasó ayer, nada más hablé de una televisora, pero el Universal participó también en la campaña en contra de Rocío Nale, y eran 8 columnas antes de las elecciones. A ver si encuentran una. Entonces ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa por consigna, que actúa de manera mercenaria. Aquí está, miren, el Premio Nacional, no, Premio Mundial del Periodismo, Premio Nobel, el Pulitzer, 2 veces. Fíjense cómo manejó su información. Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Pero resulta que de manera truculenta, porque pertenecen al AMPA del periodismo, le pone signos de interrogación. Pero díganme si esto no es calumnioso. Pero bueno, qué bien que están haciendo esas investigaciones, y adelante. Si hay elementos, y los tiene que seguir de oficio la fiscalía, que actúe, y ahí la llevan, va muy bien proceso, así, ¿no?